como sociedad en general, como servidores públicos, les invitamos a hacer uso del término correcto, que es persona con discapacidad. Anteriormente se usaba el inválido, personas con capacidades diferentes, minusválidos, discapacitados, cieguitos, sordomudo, ¿sí? Es una persona con discapacidad. Y algunas personas me dicen, es que ahora, ¿cómo es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? No, esto tiene más de 10 años en la convención. Tiene 12, 13 años más o menos la convención y desde ahí está. Entonces, es aquí la invitación a la que he sido llamada, es para poder sensibilizar. Yo les vengo más bien a invitar a que si estamos en la administración, por ahí he escuchado mucho la 4T, la 4T y la 4T, no todos vamos a la 4T, transformemos nuestra cultura. A transformar nuestra cultura a favor de las personas con discapacidades del adulto mayor. Han sido rezagados por décadas.